¡Vamos, Frank! ¡Los tenemos encima! ¿Qué os pasa, pequeños? Mi mamá está herida y nos íbamos de viaje. ¿Dónde está? Allí. Vamos. ¡Ah!
Dámelo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué hubo, doctor? ¿Y esa sangre? Pues no se quitó mano por más que Sara lo intentó. Pero los agujeros son de bala. Pues ¿de qué otra cosa podrían ser? ¿Y no está herido? Algo peor, mano. Lo enterramos ya. ¿A quién? Al dueño, al que llevaba esto. ¿A quién podía ser? No está menos borracho que otras veces, ¿verdad, doctorcito? Yo creía que sí. ¿Cómo va ese enfermo? Mal, mano. Creo que nunca volverá a ser lo que fue. ¿Respiró bien esta noche? Respiró, que no es poco. Vamos a verlo. Buena cara no tiene. ¿Come mucho? No, gracias a Dios, no. Eso es lo único bueno que tiene el animalito. Tito. ¿Cómo fue el trabajo, hermana? Hoy hemos cogido a uno. ¡Calla! ¿Fue bueno? Bastante. ¿Forastero? Seguro. ¿Crees que soy tonta? ¿Y el dinero? Eso no es cosa tuya. Soy un hombre que trabaja y tiene derecho. ¡Calla! Digo yo. ¡Eh! ¡Sam John! ¿Se cura ese bicho o no se cura? Creo que ya sé lo que tiene. ¿Y qué tiene? ¡Hambre! ¡Ah! ¡Eso lo tenemos todos! Vamos dentro, niña. ¿Me buscabas, Rick? ¿No me esperabas? Ya sabes qué día es hoy. Uno como otro cualquiera. Díselo así a tu amo. No pagaré un centavo más. Pero eso no es justo, Mac. Sabes que la ley dice... ¡Al diablo la ley! Tu patrón se apoderó de esta tierra y de otras muchas sin pensar en la ley. Estás obcecado, Mac, y eso no puede traerte más que disgustos. ¡Acabar de una vez! Tú y esa pandilla de pistoleros que rodeáis al cerdo de Martin. Si quieres, se lo diré así. Hazlo. Dile que se guarde para siempre su cochina agua. Estoy harto de trabajar para él. ¿Lo has pensado bien? ¿Sabes que podría matarte? Tienes un rifle en las manos. Sería en legítima defensa. Estás temblando, Mac. No acertarías a una res muerta disparándole a dos pasos. Mejor será para ti no tratar de comprobarlo. Thank you.
Escúcheme. Salga y no olvide levantar las manos. ¿Con qué eres tú? Pipat. Tu padre me envía a cobrarle, ya sabes. ¿Dónde está? Puedo jurarte que aquí no. Estoy solo. Completamente solo. Le esperaré. Andando. Yo no me muevo de aquí sin el dinero, son órdenes de tu padre. ¿Entendido? Claro que entiendo. Lo que ocurre... Bueno, el caso es que Paddy ya pagó. ¿Ha pagado? ¿A ti? Naturalmente, hombre. Naturalmente. Ahora sí que subo. Y otra vez. Y ya está. ¡Arriba! Y gracias, señora. No hay de qué. ¡Arre! Sara. ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién puede ser? No, ese maldito Dandy que viene a cobrar. No, ese no es Dandy. Entonces será algún forastero. Eso es, mamá. Es el forastero que esta mañana le quitamos el dinero. Vamos. Cualquier día estos niños se equivocarán de pozo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué anda buscando? Tranquilícese, mujer. Yo soy de esos hombres que llaman pacíficos. De todas formas, ¿qué quiere? Me envía Martin. Ah, ya, un nuevo canalla, cerdo asqueroso al servicio de ese ladrón. No se enfade, señora. Dos pozos. Parece ser que mi patrón no los trata tan mal. Por lo que me habían dicho, resulta increíble. Refrescarme un poco. Creo que no habrá inconveniente. Unos amigos me hicieron un recibimiento no muy cariñoso. Ese pozo está seco, forastero. Ah, comprendo. ¿Y el otro también? El otro no. Madre mía. ¿Qué hay de lo del dinero? ¿De qué dinero habla ahora mi cuate? ¿De cuál va a ser? Del que tienen que entregarme. Venga, el dinero. Déjese de juegos. No llevo un día para tener mucha paciencia. Dáselo. Ahí tiene, ladrón. Cualquier día le esperaré detrás de esa ventana y le mataré como a un perro. De acuerdo. De acuerdo, señora, si eso la tranquiliza. Bueno, amigos, hasta el próximo mes. ¡Lárguese rápido! ¡Niños!
Ah. Algún día aprenderé y entonces veremos. Sois una pandilla de inútiles. ¿Qué necesidad había de matar a ese hombre? Se negó a pagar. Y el día que nos sientan temor harán todos lo mismo. Creo que Rick tiene razón. Cállate. Tú no eres el más indicado para hablar. ¿Qué otra cosa podía hacer yo? Venir a decírmelo. La ley nos protege porque hasta ahora estuvimos siempre dentro de ella. Tienen la obligación de pagar. La tierra es mía. ¿Para qué armar tanto jaleo? El sheriff no ve más allá de sus narices. El sheriff está deseando encontrar una prueba que pueda enviarme a la cárcel. Yo mismo le conté lo sucedido. Actué en defensa propia. Está bien, está bien. Pero no olvidéis que aquí mando yo. Sí, señor. Podéis marcharos. Tú espera, Dandy. He preferido hablar contigo a solas. Ha hecho usted muy bien. Nunca fui a la escuela y jamás nadie me ha enseñado a respetar a nadie. Tampoco me gusta que me regañen en público, ni en privado. Bueno, casi en privado. Te pago para que cumplas mis órdenes. ¿Por qué no le pide cuentas a su hijo? Te di una orden y vas a obedecerla. ¿Entendido? Creo que sí. ¿Algo más? Nada. Si alguien trata de ponerse en medio, yo lo apartaré. Se llame como se llame. ¿Entendido también? ¡Dandy! ¡Aquí! ¿Se enfadó mucho el viejo? Bastante. No tiene sentido del humor. ¿Y tú, lo tienes? Claro. Esto es tan aburrido. Mañana voy a ir a cobrar a ese hombre. Te guste o no a ti, y a esa mujer. Cualquiera que te oiga pensará que me estás amenazando. Y eso mismo estoy haciendo. Puede que hayas llegado a creerte todas esas historias tan terribles que se cuentan de ti. Puede ser. A mí me aburren. No te cruces en mi camino. Es un consejo. Que no te he pedido. El momento es bueno, patrón. Debemos comprar esa punta de ganado. ¿No será preferible esperar aún? Creo que no. Alguien podría anticipársenos. Hazlo si lo crees conveniente. ¿Qué quieres? Hablarte. ¿Puedo? Bueno... Puedes quedarte, eres de casa. ¿Tienes algo que decir? Apenas un par de cosas. Dilas cuanto antes, estamos trabajando. Estuve hablando con Dandy. No te metas en eso. No es que me importe este asunto. Tú sabes que a mí no me importa nada de nada, incluyéndote a ti. Pero ese Dandy me habló en un tono que no estoy dispuesto a admitirle. Si no fueras mi hijo, yo no admitiría ese que estás empleando. Hijo significa que tú eres el hombre que se casó con mi madre. Te he tratado como un verdadero padre. Claro, claro. Me parece que la estoy viendo pegada a esa silla de ruedas, soportándote. Pobrecilla, no tuvo mucha suerte. Bueno, muchacho, basta ya. Déjale. Déjale que siga hablando para tratar de justificar no sé qué. He venido a decirte que es posible que tenga que matar a Dandy. ¿Sí? Voy a privarte de uno de tus famosos pistoleros. Puede ser que no le diga nada. A ver si alguien te da un escarmiento.
Me muero de curiosidad por saber si puede. Vamos, llora. Nuestra madre está herida, íbamos de viaje. Mi madre está herida, por favor, venga, venga. Bien, bien. Agresión y rapiña. ¿Sabes que podrían colgarte por una broma como esta? Podemos ir a ver qué piensa el sheriff. ¿O acaso prefieres que hagamos un trato? ¿Qué tal se come en tu casa? Mal. De siempre, aquel es mi sitio. Es bastante cómodo, sí. Más cómodo que la prisión o la horca, en cualquier caso. Muchacha, ¿cómo te llamas? Sara, se llama. Sara, ¿tienes un poco de café? Gracias. Magnífico. Estaba pensando fumarme un buen cigarro. Pero si solo tengo este. No, no te preocupes, no me fumo más de uno después de comer. Dime una cosa, amigo. Vive en el pueblo un tal Martin Adams, ¿verdad? Amigo, el pueblo pertenece a un tal Martin Adams. ¿De verdad? El pueblo, las tierras y hasta esa silla donde está sentado es suya. ¿Cómo ha podido adueñarse de todo ese hombre? ¿Acaso por la violencia? Oh, no. Ha sido legal todo. Todo legal del principio al fin. Hace 8 años, cuando llegó aquí Martin, compró a buen precio, por cierto, eso sí, un rancho. Dio la casualidad que por ese terreno pasaba el río que al descender regaba toda la región. Un día el agua no llegó. Martín dijo, el río se ha secado. Las malas lenguas dijeron que no era verdad. Y no lo era, él desvió la corriente. Pero para comprobarlo hubiera que haber entrado en la tierra de Martin. Y Martin habría disparado legalmente, claro, sobre el que pisara sus tierras. Porque la ley dice que en tu casa eres el patrón. Sin agua empezaron a secarse las tierras, los pastos, y así las bestias y los hombres se quedaron sin comer. En este momento habló Martin. Te quiero hacer un favor, decía. Te compro las tierras. Puedo pagarlas poco, naturalmente, casi nada. ¿Comprende? Están secas. Así vendieron todos. Sucede un milagro. Vuelve el agua. Así mismo. Y los viejos propietarios vuelven a cultivar la tierra que ahora es de Martin. Lástima. Tienen que pagar un impuesto demasiado grande. El juego hecho. Y todo legal. ¿Pero ninguno se negó a pagar? Oh, sí, algunos. Una fila entera en el cementerio. Vaya con Martin. ¿Usted le conoce? Más o menos.
Será su amigo y tú, tonto, hablando. No soy su amigo del todo. ¿No es su amigo y ha venido a verle? Puede ser. Esta noche irá al salón, ¿no? Iré. ¿Así, desarmado? Sí. Sabe que lleva un traje muy bonito. Pero bueno, ¿qué diablos está haciendo? Mire, yo trabajo en el salón por la noche. ¿Cantante? No, me ocupo de la limpieza. Ah, ¿le pagan bien? Ni siquiera un centavo, pero me dejan quedarme con todo lo que encuentro por el suelo. No es mucho. ¿Qué se puede encontrar en el suelo? Ayúdame, chico. Todo esto, chalecos, camisas, pantalones, de todo. En el salón siempre hay muertos. Entierro lo que hay dentro y me quedo con esto. Lo malo es que siempre hay que remendarlo, pero a veces en los bolsillos se encuentra para el hilo. Nunca he visto un traje así tan bonito. ¿De verdad irá esta noche? Claro. Y además creo que harás un buen negocio. Sí, amigo. Yo también lo creo. Esta noche hay ambiente de buen negocio. ¿Qué debo hacer? Estar atento. Las reglas de oro de este trabajo son dos: rapidez y serrín. Rapidez para sacar el muerto y serrín para tapar la sangre. Si no, los clientes se ponen tristes. ¿Qué hacemos? Sigue sentado. Son los hombres de Martin que se divierten un poco. Oh, bendita juventud inexperta. ¿Qué es lo que quiere tomar? Una cerveza, por favor. ¿Cómo ha dicho? Una cerveza, por favor. ¿Por favor? Don, mira quién entra. Hola, Dick. Hablo. Sheriff. Ayer han matado a mi hermano. Lo sé, lo he sentido mucho. Dos cartas para mí. El asesino de mi hermano está aquí y todo lo que se le ocurre decir es que lo siente mucho. Escucha, Dick, no ha sido asesinato, fue un duelo. Y tú lo sabes. $20 al que quiera verlas. Esta noche os pelo a todos. ¡Escúchame! Un duelo. Un pistolero profesional frente a un campesino. A eso le llama un duelo. Ha sido un asesinato. Ocúpate tú. El muchacho estaba equivocado. No se trataba de un asesinato, sino de dos. Forastero, no busque más peleas. En esta parte, cuando un hombre con una pistola provoca a otro hombre que tiene a su vez otra pistola, es un duelo. Si después uno es más rápido que el otro, yo no puedo hacer nada. Calma, sheriff. Este muñeco lleno de pomada se hace el valiente porque va desarmado. Así no corre riesgo. Mi mejor arma la llevo aquí, porque un revólver se encuentra enseguida. Hombre, eso está bien dicho. Aquí hay uno. Right.
Gracias. No me las dé. Ha hecho un mal negocio. Que no le agradará a Martin. ¿Conoce a Martin? Bastante. He tenido suerte. Me llamo Lassiter y he venido solo por verle. Él estará también contento de verle. Sobre todo cuando sepa que he matado a uno de sus hombres. No se enfadará. Al contrario, le traigo un magnífico regalo. ¿Quieren acompañarme? Desde luego, amigo. Jamás he visto a este hombre. Yo nunca he dicho que le conocía. He dicho tan solo que le buscaba. Y para encontrarme mata antes a uno de mis mejores hombres. Un pistolero muerto no es un buen pistolero. Escuche. Escuche antes de que pierda la paciencia del todo. ¿Qué es lo que quiere? Que charlemos un rato sobre un amigo común. ¿Un amigo? Un viejo amigo. Un tal Frank. Frank Nolan. ¿Frank? ¿Usted le conoció? Yo le conozco. ¿Qué sabe usted de Frank y de mí? Que se perdieron de vista hace muchos años y que le gustaría mucho encontrarle ahora. Sí, me gustaría. ¿Y sabe dónde? Sí, lo sé. ¿Dónde? Diga, ¿dónde está? Puedo obligarle a decírmelo. No lo haga, perdería el tiempo. El sheriff sabe que estoy aquí. No es muy inteligente. Pero si no me ve regresar, puede imaginar que me ha ocurrido cualquier cosa. Tengo idea de que le gustaría encontrar al fin la posibilidad de meterle a usted en la cárcel, ¿eh? Espera. Magnífico. Seguro que casi todo esto viene de Europa. Debe costar un ojo de la cara. Creo que he comprendido. La información está en venta, ¿eh? ¿Cuánto? No es fácil decir cuánto vale el deseo de encontrar a un viejo amigo. Un deseo así de fuerte vale al menos $1,500. Es usted un cerdo. Le voy a... Cuidado, conmigo los insultos se pagan. Quieto, Dandy. No, no entienda mal. He querido decir que a mí los insultos se me pagan con dinero. Ahora el precio son $2,000. Está bien. De acuerdo. Venga esa información. Debo responder, venga ese dinero. Si le doy el dinero, ¿quién me garantiza que la información sea exacta? Y si yo le entrego a Frank, ¿quién me garantiza mi dinero? Dividamos el riesgo. $1,000 y la información es suya. Cuando traigan a Frank, yo cobraré el resto. Perfecto. 30 millas al sudoeste de Amarillo hay un sitio llamado el Paso del Caballo Muerto. Solo hay una casa en un radio de 3 millas. Allí vive Frank. Se tardarán 4 o 5 días entre ir y volver. Ha esperado tantos años que nada significan 5 días. Bien, pero no se aleje mucho. Si no encontramos a Frank... Lo encontrarán. En cuanto a marcharme, teniendo que cobrar $1,000. Ni un regimiento de caballería podría obligarme a abandonarles. Buenas noches. $2,000. Debes odiar mucho a ese hombre. ¿Quién es Frank Nolan? El hombre que me clavó una bala en la espalda. Desde entonces estoy atado a esta silla. Hace 10 años que esperaba este momento. Saldréis al amanecer. Traerme a Frank, pero... traerlo vivo. Está bien. Frank es muy astuto. Hace años era considerado como uno de los hombres más rápidos con las armas. Cuidado con él.
Recuerda lo que dijo tu padre. Nada de confiarse. ¿Tienes miedo? Sabes que hay que llevarle vivo. Y no será nada fácil si nos planta cara. Eso es todo. Ve tú por allí, yo iré por aquí. Lloviera un poco. Hola, ¿buscan a alguien? Nos han dicho que aquí vivía un hombre llamado Frank Nolan. Les han dicho la verdad. ¿Y dónde está? Delante de ustedes, soy yo. ¿Frank? ¿El pistolero? ¿Acaso usted...? Aquello es agua pasada, muchacho. Ahora solo soy Frank, el pobre diablo. De todas formas, ten cuidado, pobre diablo. No vayas a sentir malas tentaciones. Creo que mi padre exageró cuando habló de usted. Tu padre me conoce. ¿Cómo se llama? Martin. Martin Adams. Martin. Estaba seguro que un día u otro me encontraría. En efecto. Por eso no le he buscado yo. Ahora tendrás ocasión de verle, amigo. Muévete, nos vamos rápido. Es un viaje largo. ¿Quieres recoger algo? Lo llevo todo puesto. Andando, entonces. Me molesta solo por las verduras. Estoy seguro que este año habrían crecido con que hubiera llovido un poco. Agresión, rapiña y ahora robo. Dame ese dinero. ¿O es que quieres que vayamos al sheriff? ¿Qué ibas a hacer tú con tanto dinero? Irme. Irme de aquí con los niños. ¿Irte? ¿A dónde? Al infierno. ¿A ti qué te importa? ¿Sabes que tienes muy mal carácter para ser mujer? ¿Crees que es fácil ser mujer aquí? No se puede decir que tú hagas muchos esfuerzos. Escucha, gran hombre. En mi vida solo he tenido dos momentos de debilidad. Duermen ahí fuera. Uno se llama Kathy y el otro Jimmy. No, muchas gracias. ¿De qué te ríes? Pensaba de qué raza sería el hombre que te hizo resultar débil. Ninguno me ha hecho resultar débil. Siempre he decidido yo cuándo debía serlo, ¿está claro? Seguro que no has encontrado todavía el hombre justo. Puede ser. Y seguro que tampoco lo tengo delante ahora. ¿Cómo puedes decirlo si antes no pruebas? Es mejor que no insistas. Un momento. De acuerdo. Escucha, muchacha, hay bastantes cosas en las cuales me defiendo discretamente. Y una entre todas que sé hacer como nadie en el mundo. Yo sé esperar. Cuanto más le miro, menos comprendo que sea usted el hombre de que tanto habló mi padre. Y sin embargo, le metió una bala en la espalda. ¿Entonces le herí? No lo sabía. He estado años preguntándome si aquel disparo habría dado en el blanco. Dio. Desde entonces está paralítico. Resulta difícil imaginarse a Martin paralítico. ¿Cómo fue esa historia? Nunca me habló de ella. No me extraña. ¿Eres su hijo? No, se casó con mi madre, eso es todo. Es una historia muy simple. Martin y yo éramos, bueno, digamos amigos, jóvenes y rápidos con el revólver. Un día pensamos una gran hazaña, asaltar el banco del paso.
Lo pensamos y lo hicimos. Eran 20.000 dólares. Huimos con el dinero. Yo estaba herido. No pude resistir y caí del caballo. Él me abandonó llevándose todo. Por eso disparé. A mí me detuvieron. No hace mucho que salí de cumplir 10 años de cárcel. ¿Y no le denunció? Muchas veces trataron de hacerme decir el nombre de mi cómplice. Emplearon todos los medios y ninguno suave. Pero no hablé. ¿Por qué? Te diré la verdad. Al principio no lo hice porque quería vengarme. Quería hacerlo yo con mis propias manos, una vez que saliera de la cárcel. El tiempo fue pasando. Suceden muchas cosas en la cabeza de un hombre, sobre todo cuando está encerrado en una prisión. Cuando llegó la libertad, apenas podía acordarme de lo que había ocurrido. Pues yo creo que para Martin las cosas no han cambiado. Me lo imagino. Pero para mí esto ni siquiera tiene importancia. Cállese. ¿Impaciente? Yo también. Usted espera a un enemigo. Yo espero a unos amigos. Mil amigos como este. ¿Es él? ¿Te encuentro bien? Lassiter. Entonces has sido tú el que me ha delatado. ¿Recuerdas cuando éramos compañeros de celda en la prisión? Te decía a menudo, Frank, tú te fías siempre mucho de la gente y hablas demasiado. Llegué a creer que eras un amigo. ¡Ay! ¡Basta! Siempre malditamente rápido el buen viejo Frank. Puede irse ya. Un momento. Aún tengo una mano buena. Puedo sostener perfectamente el peso de $1,000. Espero el saldo, ¿recuerda? Le daré su dinero. Pero ahora no lo tengo en casa. Se lo entregaré mañana. ¿Dónde? Preferiría un sitio abierto. Así nadie podría llegar sin que yo le viera. Para entregar el dinero basta con que envíe un solo hombre. Bueno, acabemos de una vez. Junto a la mina abandonada, llegando recto desde la salida del pueblo. A las 4. De acuerdo, estaré. Señores, adiós. ¿Qué ha sido, Martin? ¿Ahora el dinero lo metes en el banco en lugar de robarlo? ¡Cállate! ¿Por qué? Te has vuelto una persona respetable, rica y temerosa de la ley. ¿Quieres que ordene que te hagan callar? Lo que no entiendo es qué es más fuerte en ti. Si el odio por lo que te hice o el temor a que te denuncie por aquella vieja rapiña y te haga perder todo esto. ¿Denunciándome te denunciarías tú? No, viejo amigo. Yo ya pagué mi deuda con la justicia. No tengo nada que temer. No hace falta que eches más leña al fuego. En ningún caso hubiera salido vivo de aquí. Si no te metí una bala en la cabeza ahí fuera cuando llegaste, ha sido porque guardo para ti una muerte más lenta. Lo sé. Sin embargo, estoy seguro de que saldré de aquí. Vivo. Dejé escrita, firmada y en buenas manos, una declaración con tu historia. Si desaparezco, la carta llegará a la justicia. Es un truco muy viejo. ¿Por qué no la entregaste antes? Aunque te parezca mentira, no deseo que vayas a la cárcel. Esa carta solo es mi seguridad personal. No te creo. Compruébalo. Si es que tienes el valor de esperar a ver lo que ocurre. Puede que sea verdad. Nunca te tuve por tonto.
Bien. ¿Quién tiene esa carta? Eso tiene gracia, Martín. Acabas de decir que no soy tonto. Y quieres que te entregue lo único que defiende mi vida. Tú me lo dirás. ¡Quítate! ¡Déjalo ya! Yo le haré hablar. Sabes que no hablaré. Los dos sabemos que no puedes matarme. De mi vida depende tu libertad y tu dinero. Tu libertad no me importa. Pero me alegra saber lo bien que empleaste nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? La mitad del dinero con que empezaste era mío. ¿Acaso no te acuerdas? Ahora que he tenido la suerte de encontrarte, me parece justo que me lo entregues. $10,000. No. Tú has hecho crecer esa suma. Quiero la mitad de lo que tienes ahora. Te has vuelto loco. Eso lo gané solo. No pude ayudarte. Estuve en la cárcel, no lo olvides. Mala cosa, ¿eh, Martín? Yo no te busqué. Bien, te daré cierto tiempo para que lo pienses. Reflexiona. ¿La mitad o nada? No es tan mal negocio para ti. Estaré en el pueblo. Espero 8 días. Sería gracioso que esa carta no existiera. Existe, estoy seguro. Ya os lo dije. Siempre fue muy astuto. ¿Entonces pagarás? No lo sé. Debo reflexionar. Ha de haber un modo. Ahora son dos a sacarte el dinero. ¿Es el Lassiter? Va, ese no cuenta. El problema es Frank. Di a Dusty y a Jack que a las 4 estén en la mina abandonada. Allí estará Lassiter. Que se ocupen de él. Ahí está. Parece desarmado. Sí, pero cuidado con el pañuelo. Puede esconder ahí el arma. ¿Os envía Martín? ¿Qué diablos haces? Nada, amigo. Quería estar seguro de que no nos gastarías una broma. ¿Habéis traído el dinero? Ah, es así, ¿eh? Es así. Me desagrada por ti. Andy, te estaba buscando. Mañana tienes que ir a... Mañana tengo otra cosa que hacer. ¿Cómo? Antes que fuéramos a detener a Frank, tu padre me había dado una orden y mañana sin falta la cumpliré. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Quieres decir que irás a la cabaña de Pat? Así será. Te advertí que no te acercaras. Ahora vuelvo a hacerlo. Tengo una orden del patrón, y eso me basta. No me importan nada tus líos con esa mujer. Sobre todo sabiendo que para ella eres uno de tantos. Repite eso. No. Tu padre me paga muy bien. Y no quiero perder el puesto. ¿No será que tienes miedo, Dandy? Ten cuidado, muchacho. Mide tus palabras. No vaya a ser que luego no tengas tiempo de arrepentirte. Cualquier día sentiré curiosidad por saber quién de los dos se arrepiente primero. Será la última cosa que descubrirás en tu vida, muchacho. Pido perdón, me desagrada interrumpir. Debo ver a Martín. Sí, le traigo una mala noticia.
ha sucedido un pequeño accidente a dos de sus hombres. ¿Vamos? Es una cosa muy pesada, Martin. Paso porque haya tratado de matarme. Pero hay algo que no soporto y es la falta de puntualidad en el pago. Si intenté matarle, ¿puedo repetirlo ahora, no le parece? Sí, pero no lo hará. No se mata a quien puede ser útil. ¿Útil, dice? Ya ha vendido su información. ¿Y quién le dice que aún no hay algo que pueda venderle? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la acusación contra usted firmada por Frank. ¿Acaso la tiene usted? No. Pero sé quién la tiene. ¿Cómo conoce la existencia de esa carta? Yo razono. Esta mañana esperé y vi salir a Fran de aquí. Por eso he pensado que al salvar la piel habría hablado de la carta como había hecho conmigo en la prisión. Solo que a mí me dijo dónde estaba. ¿Dónde? Se trata de un negocio después de todo. Adelante, diga el precio. $50,000, sin olvidar los 1,000 que usted me debe. Ah, está loco. Seguramente Frank ha pedido mucho más. Si le paga a él, no resuelve nada. Le pedirá dinero una y otra vez, tantas como quiera. En cambio, conmigo, cuando le haya traído la carta, puede eliminar lo demás. Servicio completo, precio reducido. ¿No es un negocio? No trate de engañarme. No, me parece que no fui yo quien trató de engañar la primera vez. Bien, de acuerdo. Perfecto. Yo traeré la carta. Debo hacer un viaje. Tardaré 3 o 4 días. Esperaré. Ya, pero me parece que usted no habrá olvidado cómo se hacen los negocios conmigo. El 50% anticipado. Es una suma muy fuerte. Sí, pero por esta vez soy capaz de apostar a que la tiene en casa. Bien, saldré mañana. ¿Por qué no ahora? No, no me gusta viajar de noche. Hay ciertos tipejos por esta zona. ¿Quieres que le siga? No es necesario, volverá. ¿Pero todo ese dinero? Antes de nada me interesa tener esa maldita carta. El dinero... siempre estaremos a tiempo de recuperarlo. Te aseguro que creí que no vendrías. Sin duda has medido mal tu fuerza para convencerme. ¡Cállate! ¡Cierra de una vez tu sucia boca! No debiste hacerlo. ¿Ha llegado el momento? Ha llegado, muchacho. Ugh.
En cuanto a usted... En cuanto a mí, me desagrada, pero tengo que irme. Es un viaje que le interesa mucho a su padre, como sabe. Gracias, Pan, muy amable. Me he detenido un momento con esta buena gente para refrescarme un poco y para que descansara el caballo. Pero ahora debo marcharme. Nos veremos a su vuelta. Porque me imagino que volverá. Claro que sí. ¿Cómo no? Adiós. ¡Adiós! Quiero saber lo que tiene en la cabeza ese maldito Lassiter. Lleva 3 días encerrado en nuestra casa como si fuera el amo. Dímelo a mí. Son 3 noches que duerme en mi cama y yo en el suelo. Por otra parte, si hablas peor, acabamos todos en la cárcel. Esperemos que se canse y se vaya. Ay. Ya, pero mientras tanto está aquí y come, ¿no? Ha debido de coger aquí esa enfermedad. La cosa es que ya no hay nada más que comer. Hace 8 días que no llega un forastero. Efectivamente. La gente debía de viajar más. Solo nos queda una cosa que hacer. Matar al cerdo. ¡Asesinarlo! Sara, tú lo sabes. Preferiría que me cortasen un brazo. No sabría lo mismo. Nada, es preciso matarlo. Pero no es posible. ¿Tienes dinero para comprar comida? Ya sabes que no. ¿No podrías pedírselo a Lassiter? ¿A él? Antes me muero de hambre. No, el cerdo es nuestra única solución. Esta noche lo degüello. Extraordinario. ¿Qué pasa, doctor? Este animal es una prueba de lo inexplicables que son los designios de Dios. Parece que siempre está ejercitándose a morir. Su vida no tiene objeto ni siquiera para la continuación de la especie, porque si tratara de reproducirse acabaría muerto por el esfuerzo. Y sinceramente... no es bueno ni para comérselo. Desgraciadamente no todos piensan así. Mi hermana quiere comérselo. Imposible. Este animal es un milagro viviente. Cada respiro que da es una violación de las leyes de la naturaleza. No pueden matarlo. Yo lo pido en nombre de la ciencia. Con $5 podríamos salvarlo. Eso es lo que yo no los tengo. Sería un préstamo. Si usted no tuviera inconveniente, ¿podría prestármelo? ¿Y si yo no tuviera dinero? Si no lo tuviese, ¿qué se va a hacer? No sería bueno para usted dejar que le maten a un amigo. Es de la cabra de Miguel que ayer tuvo una mala digestión. Tengo que realizarlo. Dura un instante raradicia, la mejor de mi coño. Acaba de salvar una vida, doctor. Estoy seguro de que usted está contento. ¿Y ese café? No estará envenenado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sería el medio más seguro para librarme de ti. Bueno, pero tengo tantas ganas de café que estoy dispuesto a correr el riesgo. Gracias. ¡Sara! Si supieras ocuparte de tu familia como de ese asqueroso cerdo. Y encima esto. No. Dame el revólver. Ha visto, cada día le paso más cerca. Te enseñaré un truco que siempre han usado los pistoleros más famosos. Verás. ¿De verdad, amigo? El revólver en la derecha. No. ¿Has visto? Muy bien, muy bien. Sencillo, ¿no?
Supongo que habrás entendido. Entendido, entendido. El truco consiste en dar en el blanco con todas las balas. Exacto. Un día lo haré yo y entonces toda esta tierra será mía. Te voy a ayudar a que aumentes tu capital. ¿Quieres ganar $10? ¿Cómo? Necesito que me hagas un pequeño servicio. ¿Qué es lo que quiere ahora? Te advierto que no estoy de buen humor. Paz, por eso me marcho. No me gusta la compañía de ahí arriba. ¿Seguro que no busca más dinero? No, pasaba por aquí. Solo vine a despedirme. Entonces, adiós. ¿Hay una buena espuerta de serrín? Sí, ¿por qué? Esta noche hará falta toda. ¿Qué se lo hace pensar? Algo que he sentido en el aire. Cuando tengas mi experiencia, muchacho, te asombrarás tú mismo. Todd, no me gusta verte así. ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Nada. Eso es lo malo, no me pasa nada. Extraño. Pero leo en tu cara que acabarás mal con tu padre. Debes tratar de comprenderle. Martin está furioso contigo por la muerte de Dandy. No tiene nada que reprocharme. Él me enseñó a apartar lo que se cruza en mi camino. No hables así. Sabes que no me gusta. Te conozco desde que eras un chiquillo. Lo sé. Pero sé también que solo eres un instrumento en manos de mi padre. Cierto. Este es tu error. Es difícil ser amigo de dos personas que no se estiman entre sí. Eso no es verdad. A su manera, tu padre te quiere. Él no sabe querer. Solo se sirve de las personas como objetos. Mi madre incluso lo fue para él. Alguien que le servía para arrastrar de un lado a otro su maldita silla de ruedas. A mí me enseñó a disparar, a odiar, a matar. Ese es el bien que me ha hecho. No sabía que pensabas así. ¿Por qué no te marchas de aquí, Todd? No sabría ni dónde ir ni qué hacer. Te lo he dicho, solo aprendí a odiar y a matar. O quizá no sepa ni siquiera odiar. Ese Fran, por ejemplo, incluso Lassiter. Tú los odias solo porque mi padre los odia. A mí no me importa nada de ellos. Hablas del diablo. Mira quién ha vuelto. Dame algo para beber. ¿Qué es lo que quiere? Cualquier cosa. Todo es malo. Lassiter. Por fin te he encontrado. Estuve de viaje. ¿Huías? ¿De ti? Escúchame bien, Frank. Ahí tienes un espejo, mírate. Él te responderá. Todavía no soy tan viejo. Si tuviera un arma, te demostraría que mi pulso aún sigue firme. No es difícil encontrar un arma en este local. Lo sé por experiencia. Nunca creí que tuviera que volver a usar un revólver. Pero tampoco pensé que pudieras traicionarme. Escúchame bien, Frank. En tus condiciones no hay ninguna posibilidad en contra mía. Aún estás a tiempo, no quiero matarte. Es mucho mejor para ti que tomemos una copa. Vamos, ayúdame. Mala cosa, ¿verdad? Sí, mala. Muy mala.
Ahora vamos a ver a Martin. Bueno, está bien, no es necesario hacer un drama. Precisamente pensaba ir hacia allí. Muy bien, iremos juntos. Así estamos más seguros. Maldito loco. ¿Por qué tenías que matarle? No he podido evitarlo. Me ha provocado y tenía un revólver. Ahora su declaración llegará a la justicia. No llegará. Te había ofrecido un servicio completo, ¿no? Pues ya lo tienes. La muerte de Fran no debe preocuparte. La carta la tengo yo. Realmente, casi estaba seguro. Desde luego no la tengo conmigo. También eso lo había imaginado. Pero quiero convencerme del todo. Regístralo. Estoy empezando a conocerte, ¿sabes, Lassiter? De principio te había menospreciado. Te consideraba... bueno, algo sin importancia. ¿Registraste en su hotel? Sí, patrón, tal como me dijo. He puesto patas arriba a su habitación, pero no he encontrado la carta por ningún sitio. Efectivamente, te había menospreciado. Pero vamos a quitarnos las caretas de una vez. O entregas esa carta, o con sheriff o sin él, dejas aquí el pellejo. Se te acabaron los trucos. ¿De verdad piensas que soy más ingenuo que Frank? ¿Qué quieres decir? Que yo he tomado las mismas precauciones. La carta está segura. Y si me sucede cualquier cosa... No te enfades, Martin. Es todo como antes. Nada ha cambiado, ni siquiera mi precio. Soy honrado, me parece, ¿no? ¿Todo como antes, dices? Hay solo una cosa que descubrir. Si tienes la misma resistencia de Frank. ¡Greg! Voy dentro. ¿Dónde? Martín, segura como mi piel. Por última vez, ¿dónde está esa carta? Vete al infierno. Pienso en todo ese dinero, casi no siento nada. Te creía más listo. Si hubieras sido honesto, me habrías dado el dinero que te pedí. Pero ahora... ahora quiero $100,000. ¿$100,000? Justamente eso. Espero el dinero dentro de 3 días. Tendré la carta conmigo. Está bien. Sí, pero esta vez no podrás gastarme bromas, te lo advierto. Esperaré en la oficina del sheriff. Hasta obtener la carta, ese cerdo tiene el cuchillo por el mango. Conseguirla y darle el dinero. Tú lo retiras del banco. Luego vas a la oficina del sheriff y se lo entregas. Contra el papel, naturalmente. Supongo que eso es solo el principio. Supones bien. Después tú le sigues donde vaya y recuperas el dinero. ¿Has pensado que puede llevarlo al banco en compañía del sheriff? No. Desgraciadamente no hará eso.
Sabe que con la carta en mi poder sus días están contados. Huirá. Huirá inmediatamente. Escucha, Martin, no me gusta ese trabajo. Manda uno de tus pistoleros. Yo soy un cowboy, no soy un asesino. Y no me gusta matar a la gente a sangre fría. Solo tú puedes hacerlo. Es mucho dinero. Otro cualquiera no volvería. Conmovedor. ¿Se marcha? El dinero sí. Pero no se preocupe. Volverá. ¿Y dice usted que es un asunto legal? Cierto. Por eso quiero que se ultime aquí. Bueno, por mí no hay inconveniente. ¿Pero en qué consiste? Llegará un señor, espero que con un maletín. Dentro de ese maletín una cierta cantidad de dinero. El señor me dará ese dinero y yo a cambio le daré la carta que tiene usted, que es la cesión de unas tierras. Y tiene que hacerlo aquí. Lo prefiero, sheriff. Usted no ha leído sin duda en la Biblia el versículo de las tentaciones. ¿Qué quiere decir? Solo que el hombre que viene puede sentir la tentación de llevarse este papel sin entregar el dinero. Incluso puede intentar matarme. ¿Y esto es lo que llama legalidad? Ahí está su misión. Que todo vaya legalmente. Aquí le tenemos. Como ya se conocen, sobran las presentaciones. Puedo... Gracias. ¿Quiere entregarme la carta que le di a guardar, por favor? ¿Está bien? No cuenta el dinero. Estamos entre caballeros. Dele recuerdos a su padre. Se los daré, no se preocupe. ¿Es eso? Intranquilo. Contesta. ¿Te dio ese hombre la carta? Me la dio. El sheriff estaba delante. Puedes preguntárselo. Bien. ¿A qué esperas entonces? Estaba pensando lo que serías capaz de hacer si no te la entregara. Seguro que mandarías asesinarme por la espalda. ¿Me equivoco? Déjate de tonterías y dámela. ¿Sabes que ahora podría mandarte a la cárcel? A ver cómo estarías entre rejas.
No creas que me desagrada la idea. ¡Basta de bromas! ¿Te figuras que es una broma todo esto? Solo piensas en ti, ¿verdad? A mí me sucede lo mismo. Algo más que tengo que agradecerte. No sé a qué viene esa historia, pero no me sorprende el oírte. Siempre he pensado que me odiabas. Sí. Realmente el primer sentimiento que me inspiraste fue temor. Luego aprendí a despreciarte. En más de una ocasión te hubiera echado a palos de no haber sido por tu madre. No la nombres. No quisiera tener que hacer lo que una vez le prometí que no haría. Matarte. Acaba de una vez y dime lo que quieres. ¡Irme! Irme de aquí para siempre. Quizá no entregue nunca esa carta. Prefiero pensar que estás ahí clavado esperando que aparezca la ley. Aún puedo evitar que te vayas. Hazlo. Avisa a tus perros. Diles que intenten detenerme. ¡Díselo! ¡David! ¡Desarmarle! ¡Desarmarle como sea! ¿No has oído? ¡Entréganos las armas! Me voy, muchachos. Me marcharé a pesar vuestro. No quisiera tener que mataros. Por última vez, ¡tira las armas! Hola, Frank. Hola. Por un momento temí que Pedro no te avisara a tiempo. ¿Qué tal van tus heridas? Bien. Es un truco viejo disparar con fogueo. Pero a veces, como ahora, suele dar resultado. Estamos llegando al final de la comedia, ¿eh, Frank? Déjame ir contigo. No. No. Esto es cosa mía, Lassiter. Nos veremos luego. Es curioso que gane siempre la misma persona, ¿eh? No querrás decir que hago trampas, ¿verdad, Sheriff? Vamos, yo creo que esa estrella no te da derecho a insultar, ¿no? Solo dije, es curioso que gane siempre la misma persona. ¿Acaso eso es insultar? ¡No hay nadie aquí que sirva! Calma, calma. No es necesario emplear ese tono. ¿Qué es lo que quiere? Whisky. Whisky doble. ¿No viste a Donovan por aquí? En todo el día. Thank you.
pico por verlas. No voy. $5 y 40 más. $40. Tres nueves. Tres damas. Quédese a mi lado, Lassiter. Me trae muy buena suerte. Solo he venido a decirle que un hombre llamado Donovan ha muerto en el desfiladero. ¿Qué dice? ¿Donovan ha muerto? Así es. Oí un disparo y un hombre cayó rodando por la vertiente del desfiladero. Era Donovan. ¿No sabe quién lo mató? Eso es cosa suya, sheriff. Yo solo le diré que Donovan tenía un rifle entre las manos. Sin duda esperaba a alguien. ¿Hay alguna posibilidad de que fuera usted quien lo mató? Donovan era uno de los hombres de Martin y por tanto suyo, ¿verdad, Todd? Era mi amigo, Lassiter. Mi único amigo. Fíjese, sheriff. Un amigo de Todd esperaba armado y tras unas rocas... en un sitio por el que yo paso con el dinero que hace poco me entregó Todd. ¿Usted qué opina, sheriff? Eso es toda una acusación, Lassiter. ¿Piensa que no me atrevo a matarle cara a cara? Sí, algo así he dicho. Sin duda se trata de una extraña tradición familiar. Voy a demostrarle que se equivoca. Por favor, Todd, aquí no. Podemos estropearle la partida al sheriff. Siempre me gustó su sentido del humor, Lassiter. Es una lástima. ¡Pedro! Ay, nunca aprenderás. Ay. Debo pagarte todavía un servicio. Pues cómo no, si aún no me pagó. ¿Estamos de acuerdo así? Si usted lo dice... Estoy fuera. Si te empeñas, ahora te atiendo. Quiero darte la oportunidad de llegar a rico. ¿Y cuál es? Si ese hombre me mata, esto es tuyo. No, no lo hará. Yo nunca he tenido suerte. Quizá empiece ahora. Te advierto que está contado, ¿eh, Pedro? Ya, menudo. ¡Sáte, chico! ¡Aún estás a tiempo! ¡Márchate, te digo! No puedo hacer nada. Fue un duelo legal. Muy legal. ¿Qué te parece este? ¡Donovan! ¡Donovan!
me esperabas, ¿eh, Martín? Dijeron... Me dijeron que tú... Había muerto. Debías ya saber que jamás abandono un asunto sin terminarlo. ¿O acaso pensaste que verdaderamente para mí estaba todo olvidado? ¿Qué querías que hiciera? Estabas herido. Nada podía hacer por salvarte. Fuiste tú quien disparó contra mí. Estás asustado, Martín. Nunca fuiste precisamente un héroe. He estado 10 años pensando que llegaría este momento. Día a día. Minuto a minuto. Quieto. Pensando en cómo te vería arrastrarte a mis pies pidiendo perdón. ¡Hazlo! No. No. Te daré tu dinero. Lo que tú me pediste. Coge ese revólver. Te dejaré llegar hasta él. Aunque merecías que te matara como a un perro. No puedo defenderme, Frank. Te daré el dinero. He venido por tu vida. Solo eso me interesa. ¡Vamos, cógelo! No lo haré. Te doy 3 segundos. Uno. Dos. Estate callado, chico. Si trabajo ya me avisará la música. Pedro. No parece sino que me llame una voz, pero de las del otro mundo. No me diga esas cosas, patrón, que a mí me dan miedo. Pedro. Quieta, déjame a mí. Di a la Sitter que salga. Pero está herido y ahora de verdad. Aviso a un médico. Llama a la Sitter, te dijo. La Sitter. Es un truco como el nuestro. Martino disparó con fogueo como tú. Pedro, busca un médico. No, déjalo, Pedro. ¿Para qué trabajar inútilmente? Te dije que me dejaras acompañarte. No, era cosa mía. Lo planeamos bien. ¿Te acuerdas? 10 años de nuestra vida en la cárcel y siempre pensando cómo acabar con Martín. No esperaba este final. De todas formas, gracias por la ayuda. Lo siento, Pedro, no tengo ni un dólar en el bolsillo. Pero estoy seguro que Lassiter te pagará un buen entierro para mí. Thank you.
Vamos, chicos. Vuestra madre está al llegar y hay que largarse rápido. Ya estamos corriendo mucho. ¡Hala! Vamos, Tati, vamos. Se acabaron las penas, amigo. ¡No! Lo traes, hermana. Traes eso. Vámonos, deprisa. Déjame que lo vea una vez, hermana, solamente una vez. Cerdo, asesino, ay, canalla. Madre mía. Puerco, traidor, asqueroso, canalla. Madre mía. Puerco, cerdo, ay, asesino. Ay. Oye, oye, oye. Largo de aquí o te mato. Tramposo, más que tramposo. Fuera de aquí, te he dicho. Va. Puede que este nos quite a todos de trabajar. ¿Y esa sangre? Pues no se quitó mano por más que Sara lo intentó. Pero los agujeros son de bala. Pues ¿de qué otra cosa podrían ser? ¿Y no está herido? Algo peor, mano. Lo enterramos ya. ¿A quién? Al dueño, al que llevaba esto. ¿A quién podía ser? No está menos borracho que otras veces, ¿verdad, doctorcito? Yo creía que sí. ¿Cómo va ese enfermo? Mal, mano. Creo que nunca volverá a ser lo que fue. ¿Respiró bien esta noche? Respiró, que no es poco. Vamos a verlo. No lo encuentro peor. Pues buena cara no tiene. ¿Come mucho? No, gracias a Dios no. Eso es lo único bueno que tiene el animalito.
pasó? ¡Tío! ¡Tío! ¿Cómo fue el trabajo, hermana? Hoy hemos cogido a uno. Calla. ¿Fue bueno? Bastante. Forastero. Seguro. ¿Crees que soy tonta? ¿Y el dinero? Eso no es cosa tuya. Soy un hombre que trabaja y tiene derecho. Calla. Digo yo. ¡Eh! ¡Sam John! ¿Se cura ese bicho o no se cura? Creo que ya sé lo que tiene. ¿Y qué tiene? ¡Hambre! ¡Ah! ¡Eso lo tenemos todos! Vamos dentro, niña. ¿Me buscabas, Rick? ¿No me esperabas? Ya sabes qué día es hoy. Uno como otro cualquiera. Díselo así a tu amo. No pagaré un centavo más. Pero eso no es justo, Mac. Sabes que la ley dice... ¡Al diablo la ley! Tu patrón se apoderó de esta tierra y de otras muchas sin pensar en la ley. Estás obcecado, Mac. Y eso no puede traerte más que disgustos. ¡Acabar de una vez! Tú y esa pandilla de pistoleros que rodeáis al cerdo de Martin. Si quieres, se lo diré así. Hazlo. Dile que se guarde para siempre su cochina agua. Estoy harto de trabajar para él. ¿Lo has pensado bien? ¿Sabes que podría matarte? Tienes un rifle en las manos. Sería en legítima defensa. Estás temblando, Mac. No acertarías a una res muerta disparándole a dos pasos. Mejor será para ti no tratar de comprobarlo. Escúcheme. Salga y no olvide levantar las manos. ¿Con qué eres tú? Y Pat. Tu padre me envía a cobrarle, ya sabes. ¿Dónde está? Puedo jurarte que aquí no. Estoy solo. Completamente solo. Le esperaré. Andando. Yo no me muevo de aquí sin el dinero. Son órdenes de tu padre. ¿Entendido? Claro que entiendo. Lo que ocurre... Bueno, el caso es que Paddy apagó. ¿Ha pagado? ¿A ti? Naturalmente, hombre. Naturalmente. Ahora sí que subo. Y otra vez. Sí que está. ¡Arriba! Gracias, señora. No hay de qué. ¡Arre! Sara. ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién puede ser? Ese maldito Dandy que viene a cobrar. No, ese no es Dandy. Entonces será algún forastero.
Eso es, mamá. Es el forastero que esta mañana le quitamos el dinero. Vamos. Cualquier día estos niños se equivocarán de pozo. Buenos días. ¡Vamos, Frank! ¡Los tenemos encima! Thank you.
¿Qué os pasa, pequeños? Mi mamá está herida y nos íbamos de viaje. ¿Dónde está? Allí. Vamos. Ahí. Dámelo. Vamos, vamos. Vamos. El hombre que se casó con mi madre. Te he tratado como un verdadero padre. Claro, claro. Me parece que la estoy viendo pegada a esa silla de ruedas, soportándote. Pobrecilla, no tuvo mucha suerte. Bueno, muchacho, basta ya. Déjale. Déjale que siga hablando para tratar de justificar no sé qué. He venido a decirte que es posible que tenga que matar a Dandy. ¿Sí? Voy a privarte de uno de tus famosos pistoleros. Puede ser que no le diga nada. A ver si alguien te da un escarmiento. Me muero de curiosidad por saber si puede. Duérmete, duérmete. Ey, ay, duérmete. Shh. Vamos, llora. Nuestra madre está herida, íbamos de viaje. Mi madre está herida, por favor, venga, venga. Bien, bien. Agresión y rapiña. ¿Sabes que podrían colgarte por una broma como esta? Podemos ir a ver qué piensa el sheriff. ¿O acaso prefieres que hagamos un trato? ¿Qué tal se come en tu casa? Mal. De siempre, aquel es mi sitio. Es bastante cómodo, sí. Más cómodo que la prisión o la horca, en cualquier caso. Muchacha, ¿cómo te llamas? Sara, se llama. Sara, ¿tienes un poco de café? Gracias. Magnífico.
Estaba pensando fumarme un buen cigarro. Pero si solo tengo este. No, no te preocupes, no me fumo más de uno después de comer. Dime una cosa, amigo. Vive en el pueblo un tal Martin Adams, ¿verdad? Amigo, el pueblo pertenece a un tal Martin Adams. ¿De verdad? El pueblo, las tierras y hasta esa silla donde está sentado es suya. ¿Cómo ha podido adueñarse de todo ese hombre? ¿Acaso por la violencia? Oh, no. Ha sido legal todo. Todo legal del principio al fin. Hace 8 años, cuando llegó aquí Martin, compró a buen precio, por cierto, eso sí, un rancho. Dio la casualidad que por ese terreno pasaba el río que al descender regaba toda la región. Un día el agua no llegó. Martin dijo, el río se ha secado. Las malas lenguas dijeron que no era verdad. Y no lo era, él desvió la corriente. Pero para comprobarlo hubiera que haber entrado en la tierra de Martin. Y Martin habría disparado legalmente, claro, sobre el que pisara sus tierras. Porque la ley dice que en tu casa eres el patrón. Sin agua empezaron a secarse las tierras, los pastos, y así las bestias y los hombres se quedaron sin comer. En este momento habló Martin. Te quiero hacer un favor, decía. Te compro las tierras. Puedo pagarlas poco, naturalmente, casi nada. ¿Comprende? Están secas. Así vendieron todos. Sucede un milagro. Vuelve el agua. Así mismo. Y los viejos propietarios vuelven a cultivar la tierra que ahora es de Martin. Lástima. Tienen que pagar un impuesto demasiado grande. El juego hecho. Y todo legal. ¿Pero ninguno se negó a pagar? Oh, sí, algunos. Una fila entera en el cementerio. Vaya con Martin. ¿Usted le conoce? Más o menos. Será su amigo y tú tonto hablando. No soy su amigo del todo. ¿No es su amigo y ha venido a verle? Puede ser. Esta noche irá al salón, ¿no? Iré. ¿Así, desarmado? Sí. Oh, sabe que lleva un traje muy bonito. Pero bueno, ¿qué diablos está haciendo? Oh. Mire, yo trabajo en el salón por la noche. ¿Cantante? No, me ocupo de la limpieza. Ah, ¿le pagan bien? Ni siquiera un centavo. Pero me dejan quedarme con todo lo que encuentro por el suelo. No es mucho. ¿Qué se puede encontrar en el suelo? Ayúdame, chico. Todo esto, chalecos, camisas, pantalones, de todo. En el salón siempre hay muertos. Entierro lo que hay dentro y me quedo con esto. Lo malo es que siempre hay que remendarlo, pero a veces en los bolsillos se encuentra para el hilo. Nunca he visto un traje así tan bonito. ¿De verdad irá esta noche? Claro. Y además creo que harás un buen negocio. Sí, amigo. Yo también lo creo. Esta noche hay ambiente de buen negocio. ¿Qué debo hacer? Estar atento. Las reglas de oro de este trabajo son dos. Rapidez y serrín. Rapidez para sacar el muerto. Y serrín para tapar la sangre. Si no los clientes... Buenos días. ¿Qué anda buscando? Tranquilícese, mujer. Yo soy de esos hombres que llaman pacíficos. De todas formas, ¿qué quiere? Me envía Martin. Ah, ya, un nuevo canalla, cerdo asqueroso al servicio de ese ladrón. No se enfade, señora. Dos pozos. Parece ser que mi patrón no los trata tan mal. Por lo que me habían dicho, resulta increíble.
lo que va a hacer? Refrescarme un poco. Creo que no habrá inconveniente. Unos amigos me hicieron un recibimiento no muy cariñoso. Ese pozo está seco, forastero. Ah, comprendo. ¿Y el otro también? El otro no. Madre mía. ¿Qué hay de lo del dinero? ¿De qué dinero habla ahora mi cuate? ¿De cuál va a ser? Del que tienen que entregarme. Venga, el dinero. Déjese de juegos. No llevo un día para tener mucha paciencia. Dáselo. Ahí tiene, ladrón. Cualquier día le esperaré detrás de esa ventana y le mataré como a un perro. De acuerdo. De acuerdo, señora, si eso la tranquiliza. Bueno, amigos, hasta el próximo mes. ¡Lárguese rápido! ¡Niños! Un día aprenderé y entonces veremos. Sois una pandilla de inútiles. ¿Qué necesidad había de matar a ese hombre? Se negó a pagar. Y el día que no sientan temor harán todos lo mismo. Creo que Rick tiene razón. Cállate. Tú no eres el más indicado para hablar. ¿Qué otra cosa podía hacer yo? Venir a decírmelo. La ley nos protege porque hasta ahora estuvimos siempre dentro de ella. Tienen la obligación de pagar. La tierra es mía. ¿Para qué armar tanto jaleo? El sheriff no ve más allá de sus narices. El sheriff está deseando encontrar una prueba que pueda enviarme a la cárcel. Yo mismo le conté lo sucedido. Actué en defensa propia. Está bien, está bien. Pero no olvidéis que aquí mando yo. Sí, señor. Podéis marcharos. Tú espera, Dandy. He preferido hablar contigo a solas. Ha hecho usted muy bien. Nunca fui a la escuela y jamás nadie me ha enseñado a respetar a nadie. Tampoco me gusta que me regañen en público. Ni en privado. Bueno, casi en privado. Te pago para que cumpla mis órdenes. ¿Por qué no le pide cuentas a su hijo? Te di una orden y vas a obedecerla. ¿Entendido? Creo que sí. ¿Algo más? Nada. Si alguien trata de ponerse en medio, yo lo apartaré. Se llame como se llame. ¿Entendido también? ¡Dandy! ¡Aquí! ¿Se enfadó mucho el viejo? Bastante. No tiene sentido del humor. ¿Y tú, lo tienes? Claro. Esto es tan aburrido. Mañana voy a ir a cobrar a ese hombre. Te guste o no a ti. Y a esa mujer. Cualquiera que te oiga pensará que me estás amenazando. Y eso mismo estoy haciendo.
Puede que hayas llegado a creerte todas esas historias tan terribles que se cuentan de ti. Puede ser. A mí me aburren. No te cruces en mi camino. Es un consejo. Que no te he pedido. El momento es bueno, patrón. Debemos comprar esa punta de ganado. ¿No será preferible esperar aún? Creo que no. Alguien podría anticipársenos. Hazlo si lo crees conveniente. ¿Qué quieres? Hablarte. ¿Puedo? Bueno... Puedes quedarte, eres de casa. ¿Tienes algo que decir? Apenas un par de cosas. Dilas cuanto antes, estamos trabajando. Estuve hablando con Dandy. No te metas en eso. No es que me importe este asunto. Tú sabes que a mí no me importa nada de nada, incluyéndote a ti. Pero ese Dandy me habló en un tono que no estoy dispuesto a admitirle. Si no fueras mi hijo, yo no admitiría ese que estás empleando. Hijo significa que tú eres... Se ponen tristes. ¿Qué hacemos? Sigue sentado. Son los hombres de Martin que se divierten un poco. Oh, bendita juventud inexperta. ¿Qué es lo que quiere tomar? Una cerveza, por favor. ¿Cómo ha dicho? Una cerveza, por favor. ¿Por favor? Don, mira quién entra. Hola, Dick. Abro. Sheriff. Ayer han matado a mi hermano. Lo sé, lo he sentido mucho. Dos cartas para mí. El asesino de mi hermano está aquí y todo lo que se le ocurre decir es que lo siente mucho. Escucha, Dick, no ha sido asesinato, fue un duelo. Y tú lo sabes. $20 al que quiera verlas. Esta noche os pelo a todos. ¡Escúchame! Un duelo. Un pistolero profesional frente a un campesino. A eso le llama un duelo. Ha sido un asesinato. Ocúpate tú. El muchacho estaba equivocado. No se trataba de un asesinato, sino de dos. Forastero, no busque más peleas. En esta parte, cuando un hombre con una pistola provoca a otro hombre que tiene a su vez otra pistola, es un duelo. Si después uno es más rápido que el otro, yo no puedo hacer nada. Calma, sheriff. Este muñeco lleno de pomada se hace el valiente porque va desarmado. Así no corre riesgo. Mi mejor arma la llevo aquí, porque un revólver se encuentra enseguida. Hombre, eso está bien dicho. Aquí hay uno.
Gracias. No me las dé. Ha hecho un mal negocio. Que no le agradará a Martin. ¿Conoce a Martin? Bastante. He tenido suerte. Me llamo Lassiter y he venido solo por verle. Él estará también contento de verle. Sobre todo cuando sepa que he matado a uno de sus hombres. No se enfadará. Al contrario, le traigo un magnífico regalo. ¿Quieren acompañarme? Desde luego, amigo. Jamás he visto a este hombre. Yo nunca he dicho que le conocía. He dicho tan solo que le buscaba. Y para encontrarme mata antes a uno de mis mejores hombres. Un pistolero muerto no es un buen pistolero. Escuche. Escuche antes de que pierda la paciencia del todo. ¿Qué es lo que quiere? Que charlemos un rato sobre un amigo común. ¿Un amigo? Un viejo amigo. Un tal Frank. Frank Nolan. ¿Frank? ¿Usted le conoció? Yo le conozco. ¿Qué sabe usted de Frank y de mí? Que se perdieron de vista hace muchos años y que le gustaría mucho encontrarle ahora. Sí, me gustaría. ¿Y sabe dónde? Sí, lo sé. ¿Dónde? Diga, ¿dónde está? Puedo obligarle a decírmelo. No lo haga, perdería el tiempo. El sheriff sabe que estoy aquí. No es muy inteligente. Pero si no me ve regresar, puede imaginar que me ha ocurrido cualquier cosa. Tengo idea de que le gustaría encontrar al fin la posibilidad de meterle a usted en la cárcel, ¿eh? Espera. Magnífico. Seguro que casi todo esto viene de Europa. Debe costar un ojo de la cara. Creo que he comprendido. La información está en venta, ¿eh? ¿Cuánto? No es fácil decir cuánto vale el deseo de encontrar a un viejo amigo. Un deseo así de fuerte vale al menos $1,500. Es usted un cerdo. Le voy a... Cuidado, conmigo los insultos se pagan. Quieto, Dandy. No, no entienda mal. He querido decir que a mí los insultos se me pagan con dinero. Ahora el precio son $2,000. Está bien. De acuerdo. Venga esa información. Debo responder, venga ese dinero. Si le doy el dinero, ¿quién me garantiza que la información sea exacta? Y si yo le entrego a Frank, ¿quién me garantiza mi dinero? Dividamos el riesgo. $1,000 y la información es suya. Cuando traigan a Frank, yo cobraré el resto. Perfecto. 30 millas al sudoeste de Amarillo hay un sitio llamado el Paso del Caballo Muerto. Solo hay una casa en un radio de 3 millas. Allí vive Frank. Se tardarán 4 o 5 días entre ir y volver. Ha esperado tantos años que nada significan 5 días. Bien, pero no se aleje mucho. Si no encontramos a Frank... Lo encontrarán. En cuanto a marcharme, teniendo que cobrar $1,000, ni un regimiento de caballería podría obligarme a abandonarles.